más de 500 piezas ganadoras y participantes. Del 78 curso de cobre martillado se encuentran en venta y exposición a partir de este 5 y hasta el próximo 16 de agosto en el Museo de Santa Clara del Cobre, de las 10 a las 19 horas. En el marco de la 57 Feria Nacional del Cobre, los visitantes y turistas que visiten este pueblo mágico tendrán la oportunidad de adquirir jarrones, charolas, tazas, cazos, platos, platones, joyería, centros de mesa, torres, floreros, entre muchas otras piezas de innovación de las artesanas y artesanos de este lugar. El artesano presidente del Comité del Curso Artesanal, Jorge Luis Pureco Zarco, explicó que se realizará una muestra sobre la técnica del majeo y martillado del cobre para que los visitantes al museo puedan conocer más sobre el proceso que realiza el sector artesanal de esta rama para cada pieza que elabora. Invito a todo el público a visitarnos en estos días de feria y a comprar una pieza de cobre, ya que su compra ayuda a la economía de nuestras familias, subrayó Pureco Zarco. Informó para Red 113, Luzma Cervantes.